Las ideas son las semillas del progreso. El avance de la humanidad ha sido posible gracias a personas con ideas innovadoras que contaron con apoyo suficiente para salir adelante. Al igual que las semillas, necesitan agua para germinar. Consciente del gran valor de la innovación y del espíritu emprendedor para el desarrollo económico y humano, Caja Mediterráneo potencia, año tras año, su programa de microcréditos. Un programa para la integración social y financiera de personas en riesgo de exclusión con una idea de negocio para mejorar sus vidas. La inversión realizada por Caja Mediterráneo en el programa de microcréditos ha convertido en realidad distintas iniciativas de negocios, la mayoría puestos en marcha por inmigrantes. Bueno, mi nombre es Raúl Salinas. Llegué aquí hace 4 años y medio, más o menos, y a Madrid. Siempre he estado aquí en Madrid y vamos, empecé trabajando de todo un poco. Tuve 4 años trabajando hasta que tuve la opción de más o menos ver una franquicia. La idea de, también de tener un bebé, entonces el hecho de tener un negocio propio que nos pueda facilitar el hecho de llevar esa vida. La idea la concebimos allá, o sea, el hecho de venir y tratar de tener un sueldo mejor que el que teníamos allá. Obviamente, recién estábamos empezando como pareja y la idea vino a estar unos años, reunir algo de dinero, ahorrar algo y poder ir allá y hacer otro negocio y empezar otra vez allá, ¿no? Quería salir de Rumanía desde hace años, ¿no? Era mi ilusión de venir aquí en España porque es el país que más me gusta. Y bueno, he salido y ya está. Empecé a trabajar casi 16 horas al día, pero con la idea muy clara de tener mi tienda de arreglos. De Perú salí, he salido desde él hace como 15 años que estoy fuera de mi país. Estuve en Argentina 5 años, de ahí me pusieron una oferta de trabajo para acá y me vine para acá y estoy ya casi 9 años. Gracias a Dios trabajé muchísimo, alquilé un piso y traje a mi marido y a mis hijas. Estamos los 4, gracias a Dios. Soy Luis Alberto García Molina, de nacionalidad cubano-costarricense y en proceso ya de nacionalización española. El día a día del negocio depende mucho, evidentemente, del cliente. Hay un balance aquí entre dos, ¿no? O sea, está el bar como funcionamiento del bar, va muy bien, tiene su clientela, y el otro negocio que sería el más nuevo, que sería el catering, que va poco a poco avanzando. Fue primero con la página web, se engancha a la gente, te tira las propuestas, te pasas el día en eso, mandando, ¿cómo se llama?, presupuestos. Estaba haciendo de todo. Estaba de panadera, pastelería, luego estaba también de cajera, un poquito de todo. Luego ya cuando estuve, porque yo vivo por aquí, y me enteré de que esta chica, pues lo traspasaba. Y me lo comentaron, dice, ¿por qué no lo coges tú? Sí, esto yo creo que me jubilaré con él, con esto, espero y quiero. Cuando vengo aquí todos los días es porque me trata bien. Claro, la gente me gusta. Sí, yo estoy muy contenta con ella, muy contenta. Bueno, eso no es solo restaurante, ¿sabe? Eso es una casa armenia, porque alrededor, en Alicante, Elche, no sé qué, que escuchan que hay un sitio donde el dueño está armenio, gente se sientan bien, vienen aquí. Mi local se llama Ararat. Ararat Gorbea. ¿Sí? Eso es Monte Ararat. Es un bíblico monte que donde sentaba Arca de Noé. Nuestra cocina, bueno, está pequeñita, como con corazón trabaja, sale muy rico. Decidí emigrar a España hace 5 años. 3 he vivido, viví en Madrid y 2 en Murcia. Estando aquí en Murcia, decidí poner un pequeño negocio. Y
ese fue mi locutorio. Entonces, para poderlo ampliar y mejorar algo mejor, hice el proyecto de un microcrédito. Pues al principio un poquito difícil, pero ya después todo se solucionó. Trataré de que mi peluquería sea un servicio rápido, de que se la atienda bien a la clienta, de que el trabajo le salga perfecto y en menos tiempo que pueda irse. Bueno, los locales, siempre encontré locales vacíos, me venían las ideas poner uno nuevo, yo ponerlo a mi gusto. Este lo escogí propiamente porque está a dos calles de la estación de Sanz, que es un lugar que está bastante comunicado. Bueno, yo soy de Argentina, soy italiano, tengo doble nacionalidad. Tengo un hijo aquí que es cocinero y una sobrina que está aquí también. Bueno, planteármelo fue con miras a que, digamos, mi hijo que es cocinero y que hace años que está acá, se puede venir aquí, cosa que va a ser a partir de este mes, y hacer esto un poco más novedoso, digamos. Bueno, yo voy a la agencia local de desarrollo local del ayuntamiento, me asesoro para ver algún tipo de subsidio, o sea, algún tipo de préstamo, y justamente me asesoran sobre este tipo de préstamos hacia largo plazo, que era por intermedio de cambio. Antes de abrir la tienda, pues, estuvimos viendo varias franquicias, viendo las ubicaciones de estas y está un poquito lleno lo que es Madrid. Entonces, tal vez aquí, un poco más afuera, esta franquicia se especializa justamente en eso, en abrir tiendas pequeñas y tratar de abarcar toda una población, ¿no? Tal vez el hecho de nuestros objetivos iniciales al venir aquí a Madrid, pues sí han cambiado mucho y creo que seguirán cambiando con el tiempo. Depende, como le dije antes, de la situación de mi país y todo eso. Tengo que sacrificarme porque para tener éxito tienes que sacrificar algo. Sí, yo soy sincera, estoy contenta en este país. Me gusta y bueno, sigo para adelante. Pues que es como un barco, tengo que saber navegar, pero si me hundo, pues tratar de salir adelante. Yo, mi idea es quedarme. Si mi familia se quiere regresar, ya depende de ellos. Es lo mejor que quiero es un buen futuro para ellas. Por eso yo he venido acá, salí adelante, a trabajar, para que ellos mañana más tarde no les falte nadie y que estudien. Es mi gran propósito. No sé cómo un sueño. Para gente en situación como estamos, emigrantes, es un regalo de Dios, ¿sabes? Es 25.000 euros y tú puedes tranquilo, sin miedo, sin nada, ir y a tu libreta y tú haces un negocio. Yo aconsejo que los que tienen, bueno, que son jóvenes y es una oportunidad grande, ¿no? De poder de realizar su sueño. Y la verdad que yo en la CAM encontré lo que yo quería, ¿no? Lo que no encontraba en ningún banco. Quiero montar una tienda de ropa, ¿no? De diseñar ropa hecha por mí. La capacidad de adaptación al mercado, la visión de diferentes líneas e instrumentos de negocio, un espíritu de mejora constante y la pasión que ponen en su trabajo definen a todos estos emprendedores. Raúl, Verónica, Angélica, Alberto, Nuria, Masís, Lourdes, Gina y Carlos son todo un ejemplo de superación personal y mejora. El impulso de Caja Mediterráneo ha hecho posible que sus ideas se conviertan en realidad.